Vale. Vale. Claro, todos los pinos son de 1200 ya. ¿Cuánto dinero tengo? 1500. Creo que lo que voy a hacer. Se me acaba de ocurrir una cosa. Primero te voy a comprar esto y te voy a comprar esto. Great doing business with you. Come back and tell your friends.
Ay, esto ya no es mi zona, claro. ¿Por qué se fue a la mierda? Hola, Joker. ¿Dices el más viejo? ¿A qué te refieres? Por cierto. Ah, vale, en el canal. No.
¿Cuándo me seguiste? ¿Tú me dejaste de seguir en algún momento? ¿O me seguiste con otra cuenta en algún momento? Porque tú me sigues desde el 8 de abril de 2022 y hay gente aquí que lleva desde 2021. ¿Eso? ¿Nada que hacer o qué? Lo típico de no tengo juegos y no tienes juegos de verdad, o de repente, si te inmediásemos, tendrías un montón de juegos sin jugarlos, pero es que no te apetecen ahora. Anuncios son los padres ahora mismo. Que si es lo típico de, buah, es que no tengo juegos que jugar. Y de repente, si te mirásemos la esta, es que tienes un montón, pero no te apetece jugarlo ahora. O realmente no tienes ningún juego. No, es una pregunta. Es que hay mucha gente que hace eso. No sé qué jugar hoy. De repente le miras el...
el tema de los juegos y estar petado de juegos todo yo, en plan. Eso es como si digo de repente yo, no sé qué jugar. Vamos a mi Steam. Biblioteca. Por completar 127 juegos. Ya probados, 309. Completados, 26. Ahora jugadas al 7 Days, poquitas, porque me lo compré literalmente por 2 pavos. Y lo compré porque no sabía qué hacer, qué jugar, y dije, hace poco hicieron una actualización, yo lo jugué en su momento en otra cuenta de Steam que tenía. Vamos a darle un try. Y ahora mismo estoy usando esto como método de... Voy a hacer tiempo a ver qué se me ocurre con el... para jugar. Rollo, es... Lo tengo como serie chill, básicamente. Hay días que si me apetece algo... Sí, es una pena que el juego esté como que todo va bien, de repente no se actualiza, de repente se actualiza con alguna cosa, de repente no pasa nada. Es raro el caso del Seven Days. Porque, por ejemplo, yo tengo un montón de contenido por hacer. Más que nada... Porque la última alfa que yo jugué creo que fue la 10. Esta es la 21. Claro, el caso, Joker, es que esto sigue siendo un alfa, no es ni... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Seven Days es un alfa, todavía. ¿Cuándo salió este? Bueno, técnicamente no ha salido, ¿no? ¿2012? Y seguirá por siempre, sí.